Bien, amigos, a esta hora hacemos un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, que nos tiene información de última hora. Adelante, ministro, lo escuchamos. Bueno, sí, buenas noches. Es doloroso, pues, y lamentable informar a los venezolanos que en La Pastora, en el municipio de Libertador de Caracas, en su residencia, fue conseguido el cadáver del diputado Robert Serra, joven venezolano, líder del PSV, y su compañera, en horas de la noche, hace aproximadamente una hora, fueron asesinados vilmente aquí en su casa, dentro de su residencia, una residencia que tiene dos plantas, en la parte baja la señora yace, y en la parte superior, Robert Serra. Bueno, no hemos querido, no queremos darle ningún adelanto del móvil del suceso a los venezolanos hasta tanto no avancemos más en las investigaciones y podamos dar detalles de los hechos. Lo que sí podemos asegurarle a los venezolanos de que tenemos un equipo especializado aquí en el sitio para aceleradamente hacer una investigación exhaustiva y dar con los responsables de este vil hecho que ha ocurrido aquí hoy en la ciudad de Caracas. Llamamos a la calma a los miembros del PSUV, a los la gente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los venezolanos, mantener la calma, que nosotros les garantizamos que investigaremos a fondo esta situación y seguramente llegaremos en las próximas horas a los responsables de esta monstruosidad. En las próximas horas seguiremos informando a los venezolanos de lo ocurrido. Gracias.